Hola, ¿qué tal? Y muy bien, para cerrar esta trilogía de videos donde estamos mostrando las actualizaciones agosto 2020 del software ABA para laboratorios clínicos, vamos a mostrar esta opción que agregamos de imprimir sin firmas. Aquí estamos en un ejemplo donde estamos reportando un perfil de drogas panel 3. Vamos a meternos para ver cómo está aquí el asunto, negativo, negativo. Vamos a autorizarlo. Actualmente ya está reportado, nos aparece con semáforo amarillo. Le damos en autorizar y ya nos aparece en botón, un botón azul y el semáforo en verde. Vamos a ver cómo sale la impresión. Ya nos aparece la firma, ¿sale? Muchas veces, y precisamente aquí en el tema de antidoping, de drogas, quieren imprimirlo sin la firma digital, para que puedan firmarlos de manera autógrafa, pues por la relevancia del estudio, ¿sale? Entonces simplemente aquí activamos imprimir sin firmas, generamos la impresión y listo. Nos desaparece la firma, obviamente nos respeta la rayita y los datos del químico para que firme, ¿sale? Lo imprime, firma, etcétera, y listo. Vuelve a desactivar. Ya para que salgan todos los resultados con la firma digital. Muy bien, pues hasta aquí. Cualquier duda, estamos a tus órdenes. Recuerda que los reactivos son indispensables en un laboratorio clínico y el software ABA también. Hasta la próxima.